Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Tu Voz Local... ...a través de Quinta Visión, en vivo y en directo para toda la Quinta Región. Eh, la idea es invitarlo a usted, en su casa, a participar de nuestro programa... Eh, ...porque vamos a estar con un tema muy interesante... ...que tiene que ver con una enfermedad que... ...por lo general, en estas fechas, en la temporada estival... Eh, se encienden un poco las alarmas, la gente se pone atenta a esta situación. Nos referimos al antivirus. Todo esto a raíz del contagio de una persona de 65 años en Algarrobo, eh, que se confirmó que es el primer contagiado en nuestra región eh, producto del virus del, anta, del antivirus. Eh, ¿Estamos preparados como región para esto? ¿Qué se está haciendo para evitar más contagios? Todo eso lo vamos a analizar en el programa del día de hoy y usted va a participar a través de nuestros teléfonos el doce y el ocho Para hablar sobre este tema, nos acompaña el Ceremi de Salud, don Jaime Jamet, a quien le agradecemos la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. También nos acompaña la concejal de y Roxana Sepúlveda, a quien también le damos las gracias por estar junto a nosotros hoy día. Gracias a ti, Roxana, por la invitación. Y también eh, se suma a nuestro panel de invitados, eh, don Boris Rojas, concejal de Limache, con quien también vamos a abordar este tema del antivirus. Bienvenido, concejal. Muchas gracias por la invitación y estamos dispuestos aquí a contestar las dudas. Vamos a entrar inmediatamente en materia, tenemos una nota que nos va a introducir en este tema que vamos a abordar en el día de hoy, el antivirus. Cómo evitar los contagios. ¿Qué se está haciendo? Lo pasamos a revisar a continuación. En Algarrobo se habría contagiado el primer caso de antivirus en nuestra región, que fue confirmado la semana recién pasada por el CERMI de Salud y el Instituto de Salud Pública. El afectado por el virus es un hombre de 65 años de edad con residencia en Casablanca, pero es que administraba un lugar para hacer picnic en la localidad de San José, en el balneario de Algarrobo. El antivirus surgió en Chile como enfermedad emergente a mediados de la década del 90 con la identificación del primer caso del síndrome pulmonar en una mujer residente en Cochamó, en la décima región. Sin embargo, investigaciones hacen suponer que la enfermedad existía anteriormente en nuestro país. El síndrome cardiopulmonar por haitivirus es la expresión más grave de la enfermedad y se caracteriza por fiebre y trastornos gastrointestinales, seguido por un inicio repentino de insuficiencia respiratoria e hipotensión. La enfermedad evoluciona con rapidez hasta llegar a un cuadro de insuficiencia respiratoria grave y shock. La tasa de letalidad es alta, entre un 40 y 50%. ¿Pero qué están haciendo las autoridades para evitar más contagios? ¿Estamos preparados como región? Estas son algunas de las interrogantes que nuestros invitados tratarán de responder y guiar a la población a no ser víctima de este roedor. Ahí estaba la nota que nos introducía en este tema y precisamente esas son las preguntas que nos hacemos y se lo vamos a formular inmediatamente al Ceremi de Salud. Ceremi, eh... ¿Qué se debe hacer eh, para prevenir el contagio por el antivirus? En primer lugar, una de las cosas más importantes es tener un extremo cuidado con la higiene en el hogar, especialmente si uno vive en áreas rurales y tenemos una región con muchas áreas rurales. Cuando uno tiene una casa eh, que esté cerca de áreas rurales, lo primero que hay que hacer es mantener una higiene cuidadosa, no tener los residuos sólidos, las basuras al alcance de los roedores, por supuesto, mantenerlos en contenedores sellados. Los alimentos, cuando ya, ya sobró una parte, por favor, sellarlos, mantenerlos guardados en refrigerador, evitar que se contaminen con la presencia de roedores. Si uno tiene un estanque de acumulación de agua, hay que mantenerlo cerrado. Esto es bien importante porque el roedor a veces busca cursos de agua y justamente puede contaminarlo. Eso es importante recalcarlo porque hoy por hoy lo que más se usa en estos días son las casas de veraneo es. que usan estanques que no son usadas habitualmente y que generan problemas, pero también. Eh, las comunas se están extendiendo en nuestra región. Es el caso de Quilpue, que cada vez se está acercando a zonas más rurales. Hay muchos condominios que se están construyendo en zonas rurales de, de las comunas de Quilpue, Villalemán y Beña Blanca, lo que también hace que la gente se acerque al hábitat de estos animales. Eh, concejala, eh, ¿cómo lo hacen ustedes para poder difundir y prevenir entre la población el contagio por el antivirus? Eh, Renzo, mira, la verdad es que nosotros como municipio, junto al alcalde, eh, se ha diseñado un trabajo paulatinamente que ha venido. Hace mucho tiempo atrás, tomando la, el, el tema preventivo, enviando folletería, entregando información y trabajando directamente con los vecinos y con las organizaciones, sobre todo en los sectores rurales, porque tenemos un hermoso valle de margamarga Marga, donde está Coyiguay, donde están los perales, y mucha gente va a acampar a esos lugares. Entonces, por lo mismo, nosotros hemos diseñado también un sistema preventivo a través de la información y trabajando conjuntamente con los vecinos del sector, viendo el tema de seguridad. Y también trabajando el tema de desmalezamiento. Yo creo que también hay muchos lugares, sitio de heriazo, donde también es proclive a que se cree este tema del antivirus, porque los roedores están en todos los lugares. Y sobre todo en lugares que son eh, sectores campestres, digamos. Sobre todo en esta fecha que van muchas personas de camping a estos lugares. Eh, precisamente este es el caso, concejal Rojas, eh, de Limache. Eh, como una por excelencia en el verano, eh, elegida por la gente, no solamente de la región, sino que de otras regiones para venir a pasar eh, sus vacaciones. Eh, casas que no se habitan normalmente a veces en el año, que son solamente de veraneo, y que en esta época vuelven las residentes a, a utilizarlas eh, Esto es un riesgo alto para, para la gente que usa esos sitios. Correcto. Eh, así como también que el pueblo, nosotros estamos trabajando en la prevención. Eh, hoy día hemos tenido una reunión a nivel de, de juntas de vecinos de toda la comuna de Limache eh, con el alcalde con la finalidad de ir limpiando aquellos micrograsurales que se encuentran dentro de la comuna. Existe, como lo planteaba la concejala acá también, en nuestra comuna eh, mucho malés y eso hay que limpiarlo. ...eso es una, una medida de prevención que nosotros como municipio estamos atacando y además lo que está planteando a través del ministerio, los folletos, los informativos de cómo prevenir la limpieza. Eh, se acopla a lo que nosotros estamos también planteando. Efectivamente Limache es una comuna eh, en su gran mayoría rural, eh, existen muchos visitantes, muchos turistas, y en el fondo la idea es que ellos también vayan conociendo cómo eh, tratar de prevenir esta situación. Eh, Seremi, eh, lo decíamos hace un rato y lo analizábamos antes de, que, de iniciar el programa, eh, la forma en que se contagió esta persona que si bien es cierto lo que estaba haciendo era limpiar el terreno, el previo donde él estaba desmalezando, eh, no es llegar y limpiar. Eso es lo que sí, la sí. gente tiene que tener claridad, porque eh, eh, haciendo esa limpieza uno también se puede contagiar. Hay que tener algunos eh, resguardos para hacer esto. Así es. Contratando tu pregunta, una cosa muy importante es que la gente... Evite el desmalezamiento sin medidas de, pre de prevención, sin medidas de seguridad. Por supuesto, mantener una ropa adecuada, mantener sellados todas las posibilidades donde contagiarse, usar mascarillas que permitan, que impidan la, la inhalación de, la, de estas partículas de orina que muchas veces son las que pueden contagiar a una persona. Pero hay algo bien importante que han señalado los concejales. Yo quiero felicitar a las municipalidades de Limache y las municipalidades. De Quilpue, porque este trabajo que se ha hecho también en forma muy intensa en la provincia de Marga Marga, junto al gobernador provincial y junto a los municipios, ha sido bien importante para poder entregar información a los vecinos. El Ministerio de Salud tiene trabajando esta campaña adelanta desde, desde normalmente el mes de octubre, noviembre de cada año y se han entregado en la región más de 6.000 folletos informativos, especialmente en aquellas eh, zonas donde hay mayor cantidad de, de superficie rural. Y hemos tenido un excelente trabajo junto a INDAP, a Cernatur, a la Asociación de Guías y Scout de, de Chile y especialmente uno de los mejores lugares donde hemos tenido este, este resultado positivo ha sido en la, en la provincia de Margamarga, Marga, en las comunas de Quilpue y Limache. Hemos tenido un excelente resultado y por lo mismo felicitamos a los municipios. Concejala, eh, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen ustedes? Eh, entiendo que están haciendo una campaña de difusión, eh, pero ¿ustedes tienen identificados los lugares de riesgo, las la zonas de la población que están, eh, podrían estar más expuestas a estas situaciones dentro de todo de lo que rodea aquí el Pueblo? Exactamente, mira, eh, Rezo, como tú bien lo planteas, eh, nosotros también hay lugares que son los sectores rurales, por lo general, los que están más expuestos a este tipo de, de enfermedades y de epidemias, es como el antivirus y también nuestra oficina del medio ambiente está trabajando directamente coordinada y el tema de asociatividad con la ceremonia de salud. Trabajamos en coordinación, porque la única manera de poder prevenir el tema y directamente con los vecinos. A nosotros nos interesa que nuestra oficina del medio ambiente, yo presido la comisión de turismo y medio ambiente. Y trabajamos intensamente, además de las denuncias que llegan de los vecinos de los sectores, estamos mandando personal, que son los inspectores municipales, a aquellos sitios heriazos donde la gente también eh, nos hace las denuncias. Y estamos saliendo a terreno en reuniones constantes con los vecinos. Yo creo que el tema preventivo aquí es fundamental para evitar las consecuencias posteriores. Concejal Rojas, eh, en Limache eh, lo atraviesa un estero, sale como verso de canción casi, okay. pero eh, ese estero hoy por hoy está seco. Se genera también ahí pequeños microbasurales que obviamente eh, hacen que estos roedores lleguen a ese lugar y obviamente al no encontrar agua también eh, busquen eh, acercarse a, la, a las propiedades. Eh, ¿Ustedes están haciendo algún trabajo en ese sector? Porque es un terreno que atraviesa varios kilómetros del Limache y de, en donde uno puede observar que hay muchas casas y parcelas de agrado ahí en ese sector. Correcto, sí, efectivamente, como le respondía anteriormente, el alcalde está preocupado del tema al borde digamos, de donde pasa el estero y, y ya se tiene planificado una limpieza con, de todo ese sector de la ribera que efectivamente con este tema de la sequía eh, ha aumentado, digamos, el, el tema de los, de los ratones. ¿ya? Se, se evidencia, digamos, una gran cantidad de ratones que efectivamente por el tema de la sequía van buscando el tema del agua o alimentos y nosotros tenemos planificado una limpieza de ese sector Ahora más todavía que tenemos la, la festividad de las cuarenta horas que dentro de ese sector que eh, la cancha que está frente al hospital de Limache, eh, va a haber una cantidad enorme de, 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 digamos, de visitantes y, por tanto, esa ya, medida de limpieza va, va ya vamos, además, a... Además, en será. estos días tiene una fiesta de la chilenidad, entiendo, además, en el sector de Giuyu, que también... va es, a Sectores mucha como Giuyu, como Tabolango, la Victoria, los Laureles, también están dentro del tema de limpieza y control y prevención, porque son sectores rurales que efectivamente hay que estarlos eh, monitoreando permanentemente. Serio, este estos virus son, lamentablemente virus que es muy difícil saber si uno se contagió, una picadura o algo no sabe qué es lo que le puede pasar. ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene que estar atento cuando suceden estas situaciones? porque muchas veces la gente tarda mucho Así en es. recurrir a la, a la, al hospital y esas horas perdidas pueden, sí, eh, pueden ser, ser fatales. fatales. Sí. Usted lo señala con mucha precisión. Hay que, hay que señalar varias cosas que son particulares en el caso del Anta. Primero el ANTA es un virus muy antiguo. Eh, se conoce desde los inicios de la antigüedad por, y había afectado fundamentalmente a la población en Asia. Recién en 1950 empiezan a aparecer los primeros casos en Estados Unidos y, eh, tal como señalaban en la nota, en 1990-1992 aparecen los primeros casos en Chile, eh, diagnosticados como tal. Pero es una, la variedad que tenemos nosotros es, el, es la variedad de los Andes y esta variedad de los Andes produce un síndrome cardiopulmonar por antivirus, que es una, es una afección grave de las vías respiratorias. ¿Cómo empieza esto? Puede empezar hasta 45 días después de haber tenido el contacto con la orina, con la saliva, con la sangre del roedor. Eso es importante decirle a la gente porque pudo haber estado de vacaciones es, en un en lugar diciembre rural y, y le aparecen los síntomas claro. Así es. Esto es bien importante porque muchas veces la gente no tiene o no recuerda con facilidad el, el lugar donde se pudo haber expuesto o las, las cosas que hizo 45 días atrás. ¿Cómo empieza esto? Empieza con una fiebre eh, normalmente leve a moderada, con un dolor muscular bastante importante, con un decaimiento general, a veces con vómitos y eh, todo se parece bastante a, un, a una enfermedad común y por lo tanto la gente muchas veces espera que se le pase, no consulta, encuentra que esto ya, ya va a pasar. Y eh, en pocas horas este síndrome puede evolucionar a una, a, una, a una enfermedad que produce una dificultad respiratoria intensa, indudablemente. Eh, cuando el paciente no es atendido en los tiempos adecuados, puede incluso fallecer, y tal como señalaba en la nota, cerca de un 35% de los pacientes que se contagian por este virus fallece por este síndrome cardiopulmonar. Eh, esto es, es eh, en el caso que tenemos en la región, que es un señor que, que hemos visitado con mucha frecuencia, cuya familia está muy preocupada por su evolución y que hemos visto, eh, él, él ya está con alguna dificultad respiratoria, pero afortunadamente, y una de las cosas que, que probablemente haya sido importante en su evolución, es que los médicos del Hospital San José de Casablanca tuvieron la precisión de poder diagnosticar o haber sospechado este caso con mucha, con mucha pertinencia y lo, de, lo, de, lo derivaron inmediatamente al Hospital Van Buren, donde se confirmó finalmente por el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, este paciente pasó muy poco tiempo sin control y eh, está evolucionando con dificultad, pero hasta este momento fuera de riesgo vital en las unidades de cuidado intermedio de nuestro Hospital Carlos Van Buren y tuvo incluso una noche. En la clínica Ciudad del Mar, donde, donde debido a que se agravó durante la noche, fue necesario intervenir. Mire, les voy a invitar a ver una nota a continuación con las autoridades que se pronuncian respecto de este tema y nos dan a conocer su preocupación por lo que está pasando. Hoy día estamos en el tema adelante, estamos haciendo algunas coordinaciones con, fundamentalmente, con el ex Ligüen por el centro semicerrado y el cerrado, porque eh, como una medida que se está tomando al interior de la Academia de Justicia con los centros penitenciarios, se están haciendo las coordinaciones de manera a hacer limpiezas en, en los entornos. Han habido muchos incendios forestales. Se teme la proliferación en distintas líneas y por lo tanto en, en, en esta área en particular hemos coordinado directamente con el municipio y, la, y el centro de atención de manera que se pueda hacer a partir del mes de marzo las limpiezas correspondientes. Sin embargo nuestra comuna hasta el día de hoy no ha presentado ningún tipo de, de problema. Esperamos que eso se mantenga de la misma forma. Yo, obviamente, hago un llamado a toda la comunidad y a toda la gente a que, a que mantenga sus casas despejadas, que tenga la, 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 que tomen las medidas de higiene y los resguardos necesarios, de manera de evitar cualquier tipo de, de contagio y prevenirlo en la práctica. Yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es la prevención, y, y en esa línea hoy día está trabajando la municipalidad. De partida, el tema de la cantidad de roedores que se ven hoy día en, en, a través de, 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 to, de todo Chile. Es producto de la sequía. En este minuto eh, no existe una normativa que no sea el, el limpiar bien su entorno para evitar cualquier contagio con el ANTA. En todo caso, nosotros eh, hemos hecho las consultas al Ministerio de Salud para que nos informe cuál sería la forma y la fórmula en que nosotros pudiéramos entrar a derratizar en distintos terrenos donde se nota que existe la presencia de los roedores y para eso hay una serie de normativas eh, nos, no, nos exigen bodegas especiales nos exigen trajes especiales y todo eso lo estamos preparando porque llegó el momento de tomar cartas en el asunto definitivamente es un tema nacional pero es un problema que Principalmente es la familia la que tiene que cuidar el entorno, tiene que limpiar el entorno y tiene que mantener el aseo. Ahí está el llamado de los alcaldes que nos explicaban, por un lado, la, las actividades o las tareas que están desarrollando eh, para evitar el contagio por el antivirus y el llamado que hacen a la comunidad a mantener su entorno lo más limpio posible, producto de la gran cantidad de roedores que hay por estos días, producto de la sequía. Eh, concejal, eh, en Quilpué, eh, a, su, a su juicio, ¿se está todo coordinado? Eh, ¿Se tiene una, una coordinación efectiva? Para en el caso, Dios lo quiera, que se dé un contagio nuevamente de alguien de antivirus, eh, poder articular toda la red de, para la gente? Sí, mira, Renzo, nosotros estamos trabajando ya en comisión por el tema y estamos coordinados también con salud. Hemos tenido muy buena llegada también eh, con el Cerebi y estamos trabajando directamente con distintos organismos. Entonces, yo creo que en la medida que se trabaje conjuntamente. Y se ve el tema de prevención ante cualquier emergencia, porque hay que estar preparado para la emergencia, independientemente que los vecinos y las familias estén organizados ellos también y tomen su resguardo, nosotros como municipio también tenemos la obligación de proteger y darle seguridad a nuestros habitantes y a las personas que llegan allá por turismo. Estamos coordinados en eso y seguiremos trabajando, como estamos haciendo hasta ahora. Eh, concejal Rojas, eh, en el caso de Limache, bueno, ya hablaba el alcalde de que tienen toda una tarea planificada, eh, pero también están, supongo, desarrollando una serie de articulaciones con, con la red de salud y, y con otros actores que, que forman parte vital de esto, porque Marca Marca en este momento no tiene un gran centro hospitalario de, para atención de urgencia, esto tiene que ser derivado o a Viña del Mar o aquí yo te entiendo. ¿Tienen ustedes esa coordinación eh, ya realizada? Sí, efectivamente, como lo manifestaba el señor alcalde, ahí existen momento, digamos, una planificación de limpieza y tanto también una conexión directa con el Servicio de Salud, en el caso nuestro, el Hospital Santo Tomás de Limache, que efectivamente no existe un centro, digamos, cercano en la provincia de alta complejidad, pero sí existe la red, la red hospitalaria que efectivamente al producirse alguna situación de, de, de contingencia actúa la red Hospital de Limache, inmediatamente Hospital Gustavo Frick Sereni, eh, ¿estamos preparados en la región para poder abordar si esto aumentara? Ojalá que no, pero si esto llegara a aumentar, eh, ¿la gente puede estar tranquila en su casa de que contamos con los centros de atención para poder eh, eh, darle el cuidado a que la, los enfermos se, se merecen? Sí, categóricamente tenemos una red asistencial preparada, eficiente, tal como le señalaba el concejal Rojas. Hay una red que parte desde hospitales de, de complejidades distintas a las de los grandes centros hospitalarios de la región. Pero es bien importante que a veces este diagnóstico se puede hacer bien hecho en la atención primaria o se puede hacer muy bien en un hospital, pero lo importante es el tiempo entre ese diagnóstico inicial y la, y la atención de este paciente en, en unidades especializadas. Los pacientes de este, de esta, con este contagio deben ser atendidos en unidades de cuidado intermedio o unidades de cuidado intensivo cuando se van complicando y tenemos una red asistencial muy poderosa, muy potente, muy bien armada. Y que estamos seguros que va a dar cumplimiento a este tipo de demanda. Entiendo que ustedes están eh, bien preparados y todos los centros están muy alerta a los síntomas porque tienen una alerta sanitaria a nivel nacional. Así es. Desde, desde que apareció el brote ocurrido en la cárcel del Manzano, eh, todos los centros asistenciales se encuentran absolutamente alertas respecto de la aparición de estos síntomas y estos diagnósticos. Y es por eso que tuvimos la, la buena fortuna de que el Hospital San José de Casablanca pudiera ser tan efectivo en diagnosticar este caso y rápidamente derivarlo al Hospital de Alta Complejidad. Adicionalmente tenemos una red con prestadores privados que conforman una red asistencial bastante grande en la región y que esperamos que sea muy efectiva para estos casos. Pero hay que señalar también que la circulación viral del virus HANTA se mantiene alta hasta el mes de abril. Por lo tanto, eh, se puede producir un contagio en cualquier época del año, pero es particularmente frecuente entre los meses de diciembre y abril de cada año. Y eh, lo que tenemos hasta ahora es un caso único, no constituye un brote y que está dentro de los rangos de normalidad estadística que tenemos. A pesar de la, de la complejidad que tiene el manejo del caso, no hay una condición... ...de brote que nos lleve a alertar a la población de un riesgo sanitario ⁇ sino que más bien... Mantener la medidas de precaución, como han señalado los alcaldes y los concejales, que es muy grato escuchar esto porque es justamente lo que tenemos que hacer. Bueno, yo le quiero dar las gracias a cada uno de nuestros invitados, al CEREMI, Muchas a los gracias. concejales también que nos acompañaron en el día de hoy. Eh, un tema importante, a tener cuidado, a mantener la limpieza del lugar, al hacer la limpieza también tener eh, cuidado para evitar el contagio. Eh, está articulada la red, así que usted puede estar con la tranquilidad, seguir disfrutando de lo que resta de las vacaciones y no bajar los brazos porque uno tiene que estar siempre alerta en contra de cualquier enfermedad o virus que han de ir circulando. De esta manera estamos llegando al término del programa del día de hoy. Nos queda más que agradecer su sintonía. Lo invitamos a que siga disfrutando de la programación de su canal Quinta Visión.